La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, SAGARPA, canalizó 60 millones de pesos al Comité Estatal de Sanidad Vegetal, de los 128.3 que se destinarán para las campañas fitosanitarias a cargo de las 24 juntas locales de sanidad vegetal en Michoacán, informó el delegado federal Pedro Luis Benítez. Ya están en las cuentas bancarias de la institución 60 millones de pesos para operar estos programas. El funcionario federal dijo que en materia de sanidad vegetal se busca coordinar las acciones para el control de diversas plagas que afectan los principales cultivos de Michoacán. Los fundamentales que ustedes conocen, la papaya, la toronja, el limón, los cítricos, la guayaba, que ya se está exportando a Estados Unidos con mucho éxito y de la que esperamos que Michoacán tenga su propio centro de control mediante la utilización del proceso de protones, que todavía no se tiene aquí, el mango, desde luego, que también con una planta de estas de características atómicas evitará que tengan que volverlo a lavar o a... Benítez Vélez detalló los recursos que se aplicarán en las diversas campañas contra plagas como el HLB de los cítricos, mejor conocida como dragón amarillo. Esto incluye los proyectos especiales de Senasica y la lucha contra el HLB en los cítricos por 20 millones de pesos y contra las plagas del aguacatero por 15 millones de pesos más. El delegado de SAGARPA en Michoacán manifestó que estos recursos los opera el Comité Estatal de Sanidad Vegetal, encabezado por Rito Mendoza Medina, quien además es representante del sector aguacatero. Los recursos de las campañas de sanidad vegetal se distribuyen a través de las 24 juntas locales, que atienden 74 municipios con una cobertura de 250 mil hectáreas para beneficio de 50 mil productores y 19 programas. Para Quasar TV, Andra Fernández.